que estamos revisando las necesidades que tiene la provincia del Ñuble, la región del Biobío, en materia de infraestructura. Acá en el caso de Chillán hay tres temas importantes que hemos abordado y un cuarto que se me ha planteado. Estamos dando inicio a la remodelación del aeródromo de Chillán, invirtiendo 1.600 millones de pesos para habilitar una torre de control, edificio de pasajeros y mejoras en la pista que permitan a este aeropuerto ser una alternativa de conectividad importante para la provincia. Segundo tema que estamos abordando, ahora esta mejora se va a hacer 2013-2014, va a estar terminada a fines del año 2014 y eso va a permitir, como digo, tener una mejor conectividad en esta zona. El segundo elemento importante es avanzar en el diseño, en el estudio de prefactibilidad de una tercera entrada a Chillán. Chillán tiene hoy día dos entradas, una por el norte donde está el puente sobre el río Ñuble y en el sur lo que se llama la entrada de Chillán Viejo. Y tenemos que ver una alternativa para entrar donde está la zona central, ¿no es cierto?, lo que se denomina el Parque Lantaño, y esto permitiría una conectividad mucho más expedita y una alternativa para acceder a la ciudad de Chillán. Este estudio se va a iniciar este año, va a tomar un año, un estudio de prefactibilidad que es el punto de partida para poder obtener rentabilidad social y todos los mecanismos de aprobación para eventualmente llevar adelante esta obra. ¿Esto financiaría la obra pública o la empresa concesionaria? Esto lo vamos a conversar, probablemente lo va a financiar la empresa concesionaria, vamos a tratar de que sea así, pero de no ser así lo veremos para llevarlo adelante con el área o con inversión sectorial. Y el tercer elemento es un tema muy importante que estamos llevando adelante a lo largo de todo Chile, que es la pavimentación de caminos básicos. El alcalde Zarzar me ha pasado su lista de prioridades con alrededor de 102 kilómetros de caminos básicos que se requieren en forma urgente de pavimentar en la zona de Chillán. Queremos revisarla, priorizarla para abordar esto a través de los próximos años y dar una respuesta a estas personas que necesitan esta conectividad y necesitan tener un camino pavimentado con asfalto básico que lo saque del barro, que lo saque del polvo en el verano.